us the dimension of new kind of music. Me da mucho gusto una vez más estar aquí contigo en Estudio Zeppelin, donde tú sabes que la música es una pasión y compartirla es un deber para mí. Y yo te lo prometí hace algún tiempo y ahora te lo cumplo. Ahora sí que me da muchísimo gusto presentarte aquí en el Estudio Zeppelin a mi queridísimo compadre Alex Lora. Qué gusto tenerte, compadre. Mamá, pon la grabadora porque está saliendo el tri ahorita con Zeppelin, mami. Eso. Oye, finalmente se nos hizo. ¿Qué te pasa? ¿Duelo de liras, eh? Básico. Claro. Me gustaría sentirme así, pero pareceríamos como Mountain. Ah. Como Lagrimita y Costel. Ándale. Oye, qué gusto como tenerte. Timón y Pumba. Ándale, exactamente, tú sí lo sabes. Un honor para mí, compadre. No. Es el honor y el privilegio de saludar a toda la raza a través de cámaras y micrófonos de Zeppelin. Oye, fíjate que este estudio te debe traer alguna nostalgia, ¿no? Claro, no, estaba viendo el equipo que tienes, está de agasajo. Esto era en aquella época, tener uno de estos en tu coche. Ocho track. Tener uno de estos en tu coche era así como que tener una disco rodante. Exacto. Porque el sonido, nunca los cassettes, ni el CDE, ni nada, alcanzó a tener la fidelidad de estos. De la cinta, no, es que es una cinta pues bastante grande, ¿no? No, pues son cintas como las de la... Exacto. Es algo padre. Y con la portabilidad de poder traerte en tu coche, claro, en tu... No, pues eso era lo máximo. Pues aquí hay varios, mira. Supertramp. Wow. Casey and the Sunshine Band. Sí lo bailaste, sí, no me digas, claro, que no. A claro. ver, ¿de cuál te acuerdas? That way I like it. Sí te acuerdas, like, claro. Oye, ¿cómo olvidar esos festejos de aniversario que hemos estado ahí? Ahora sí que la música es... La música es pura felicidad. Y fíjate, claro, que aquí compadre, en Zeppelin, en el estudio de Zeppelin, lo que yo trato es de contar algunas historias y quiero que me ayudes a contar algunas historias, claro, de algunas canciones. Para eso me traje algunas cosas. Mira, ¿te acuerdas de esas grabadoras, no? No, hombre. Te digo, estoy viendo el equipo que tienes. Es un viaje. Es un viaje. Bueno, yo con lo que veo que tú te diviertes es cuando agarras el megáfono. Claro, ¿no? ¿Te acuerdas de este? Primero, sí, ve. Claro. Ese era para que avanzara en la secundaria. Avance primero, ve. Sí, claro. Oye, vamos a ver algunas. Aquí tengo algunos discos del Tri, wow, como verás. Sí, no, pues estos son de super colección. Exacto. Y entonces quiero que presentemos algunas canciones de algunos videos, ¿te parece? Claro. Por ejemplo, lo mejor del Tri Souls de la Mamá. De este disco, ¿cuál te late? Para presentar pues la canción y ver el video. Pues podemos poner la de Es lo mejor, es un clásico. Ya me voy cuando estoy con ADO, pues ¿para qué quieres? Oye, que te voy a invitar a un lugar donde las guitarras tocan sin parar. Todas las rolas, nuestros impuestos, pues ahora sí que... Esa sigue. Sigue siendo no, éxito. Pues, nada más se van cambiando los personajes, porque la situación es la misma, pero los personajes se van adaptando según lo que va pasando. Claro. Porque si te acuerdas cómo empezaba originalmente, ¿no? No, a ver. Originalmente decía... La familia de Echeverría... A un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Y ahora dice, la familia Peña Nieto vive en una gran mansión. La gaviota y su galán tienen un caserón. Y es que nuestros impuestos están trabajando. O sea, los personajes se van actualizando según el momento. Pero la canción es un clásico. Ah, no. Oye, y esto lo tenemos que ver. ¿Te parece? Ah, no, claro. ¡Mamá, pon la grabadora!
La familia de Echeverría, a un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas pa' apañar al personal. Y es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Sube la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Gordillo va a ser canón. Es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando. Cada día que pagar más. Es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos. Ahí tienes, todo un clásico. Oye, y luego este disco, que es el Three Souls. Esta foto es en el concierto de Avándaro. ¿Avándaro? Ahí estamos tocando en Avándaro. Y de aquí, un clásico, a ver. No, pues estas rolas todas son clásicas, así que, ¿qué te digo yo? Esa de, bueno, Johnny B. Goode es otro rollo, Lennon Blues, Down the Road, Bring It On Home to Me, que después fue la que se convirtió en la de La Negra Modelo. Ah, aquí está. ¿Qué es eso de Te Quiero Negra? Cuéntame la historia de este disco de colección. Este disco es de super colección porque es el que trae la de La Negra Modelo. De este disco nada más se hicieron 5,000. 5,000 discos de vinil y luego ya salió el CD, cualquier cantidad, ¿verdad? Ya no viene la canción. Pero no viene la canción porque se cambió por una que se llama... Nuestra Realidad. No, Alguien para Amar. Alguien para Amar. Se cambió la de La Negra Modelo por Alguien para Amar porque pues se sacaban de onda que no, como La Negra Modelo y aparte los derechos, que era la de Bring It On Home to Me. Pero este es, o sea, si tú tienes este disco, ¿cómo va? Por tu color y porque empedas a cualquier señor. Oye, negra, negra modelo, qué fría estás. Ahí tienes. O sea que este disco es una reliquia de colección. Que hay dos, tres que son capaces de matar a alguien por uno de estos. Bueno, el que trae la negra modelo. Sí, claro. Porque aquí está. Que trae, ver, ya, déjame hacer algo para que vean. La Negra Modelo es esta canción. Alguien para Amar, pues ya es más común. Después, aquí, la reedición ya trae la de Alguien para Amar. No, esa es la buena, esa es la buena. Bueno, esta es una joya del Tri para un fanático. Yo tengo dos. Pues yo tengo uno. Ese. Y el cassette. Yo tengo ese. Ah, ¿verdad? Pero el cassette no trae La Negra Modelo. No. No trae la de Alguien para Amar. Yo tengo dos porque tengo el de mi domadora y el mío. Y ya cuando nos casamos juntamos la colección y entonces por eso tengo dos. No, bueno. Oye, pero ¿este qué te parece? Armando Blanco, ah, Hit no, 70. No, pues este también es de super... Es más pirata que otra cosa. Entonces, yo no me lo pirateé. ¿Estás de acuerdo? De hecho, el principio, la primera rola
Nada más eso es, son los cánticos europeos. Exacto. Eros, Eros, Eros. Es como una, un, 3-4 minutos de puros cánticos europeos y luego ya lleva la de abuso de autoridad. Sí, me llama la atención que aquí se llama Triste Canción de Amor. Sí. Y en todos los demás discos no como más este. Nada más es Triste Canción. Nada más Triste Canción. Es que este es pirata, por eso ahí le pusieron pero la de yo amor. Me lo pirateé, ¿eh? No, 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 este ya es... ¿Cómo? ¿Cuál es la historia de ese es disco? Es un pirata original. ¡Eso! Un pirata Morgan. Es un pirata original. Blanco. Hasta las motietas y todo. No, pues este es de super colección también. Sí, también, ¿no? Porque es... De super colección. De hecho, antes que firmaras con Warner, claro, es este disco, ¿no? Claro. O sea, este sería como la transición. Este ya fue después cuando salió el de La Cárcel de Santa Marta. Uh-huh. Al mismo tiempo que salió el de La Cárcel de Santa Marta, salió el de... En vivo en el Hip 70. Oye, ¿de este? Una joya, ¿no? No, pues este disco fue cuando el grupo cambió de nombre. Del Tri Souls. Por eso se llama El Tri Simplemente, porque era Tri Souls, se convirtió en El Tri Simplemente. ¿Y de aquí? Pero este disco fue el que nos abrió las puertas para poder ir a rock and rollear a otros países y se editó en Europa, se editó en toda Latinoamérica. Gracias a la rola de... No puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll. Ajá, quiero vivir entre notas musicales y quiero que me entierren a ritmo de rock. Vicioso del rock and roll fue la que nos abrió las puertas del Perú y hasta la fecha le siguen haciendo versiones de tecnocumbia. Fíjate que tengo unos videos, salsa. Un pequeñito video de La Playa del Silencio. ¡Wow! Histórico. Es histórico. 200, 300 mil personas en este video. ¿Lo vemos? La reaparición del Tri de México en el Perú después de un ratote de no ir. Y lo que le falta. Thank you.